Bien, pues en este momento ya da las instrucciones el referee para esta segunda pelea. Arturo Guaraguara Reyes contra Yair Mendoza. Esta es una pelea fuerte. Ya sabemos que estos jóvenes, estos muchachos, pelean 86 kilos. Arturo Guaraguara Reyes Jr. es un fuerte peleador que desde que sale, pues sale lanzando golpes. Ha tenido una serie de peleas fuertes donde pues ha salido victorioso. Vamos a dejar esta transmisión para que vea usted la pelea. Gancho al hígado disparado por Arturo Guaguara Reyes Jr. Hasta gancho de upper, arriba se gancho la mandíbula. Guaguara Reyes es el calzoncillo de azul con blanco, mientras que su contrincante, el de Bacobampo, Yair Mendoza, luce un calzoncillo de color blanco con los signos de la bandera de verde y colorado. Un primer round de estudio, un primer round de lanzamiento de golpes fuertes que se dan ganchos de upper y así como jab. Fuertes intercambios de golpes se están dando ambos boxeadores locales. Un lanzamiento, un fuerte golpe de upper hacia Arturo Guaguara, pero no se acierta ese golpe. Ordenan desde la esquina de Guaguara Reyes que ya, el 1 y 2 para sale, entra y sal con gancho hacia el hígado. Ahí está. Un gancho también por parte del contrincante. Termina el primer round.
Bien, pues empezamos con el segundo round. Vamos a dejar esta transmisión para ver la pelea de este segunda pelea entre Arturo Guaguara Reyes Jr. contra Yair Mendoza de Bacobampo, Sonora. Muy rudo, un fuerte peleador este de Bacobampo, Sonora. Que tiene como contrincante el oriundo de Ciudad Obregón, Arturo Guaguara Reyes Jr. Pesos pesados entre Arturo Guaguara Reyes, se calentaron los ánimos y esta pelea puede terminar en nocaut, la verdad. Ahí está, dura pelea entre Arturo Guaguara Reyes de Junior de Ciudad Obregón, Sonora contra Yair Mendoza de Bacobampo. Qué duro round se aventaron estos jóvenes en esta segundo round. Vamos a ver el tercer round cómo nos va, porque ya se calentaron los ánimos. Es un minuto de descanso y vamos a seguir en esta transmisión desde el Gimnasio Solidaridad de Ciudad Obregón, Sonora, apoyando a la sangre nueva. Es esta función de box que se está llevando acá en Ciudad Obregón, Sonora. Estamos viendo que un gran talento tenemos acá en Ciudad Obregón, Sonora, en el boxeo. Vemos que Arturo Guaguara Reyes Jr. pues tiene un récord de varias peleas, tiene knockout. Ahorita vamos a preguntar el récord de este muchacho, porque es un joven que viene con mucho talento y que pelea en la división de los pesados y está muy fuerte. Hay que verlo y seguirlo y no perderlo de vista. Tercer round de esta pelea.
fuertes ganchos al hígado por parte de Arturo Guaguara Reyes Jr. A el oriundo de Yucuribampo, ya está afectándole un poco la condición. Es otro gancho quien está acertando estos fuertes ganchos de Arturo Guaguara Reyes hacia Yair Mendoza. Gancho al hígado también recibe Arturo Guaguara Reyes Jr. por parte de Yair Mendoza. Se paran, agarran aire, siguen los... Se abre y hace su distancia Arturo Guaguara Reyes Jr. Sigue conectando golpes a la mandíbula Arturo Guaguara Jr. Ahí está otro gran golpe. Se abrazan, llega el referee, se para. La condición ya no es la misma al inicio de los rounds. Diez segundos y empieza a tirarse con todo. Término de tercer round, vamos al cuarto round de esta función. Le tocó duro ahora, ¿sí? Suena el campanazo para el cuarto round de esta pelea entre Arturo Guaguara Reyes y uno contra Yair Mendoza de Baco Bampo, Sonora. Thank you.
Finaliza el cuarto round. Finaliza esta pelea. Vamos a ver la decisión de los jueces. Es una gran pelea que se dio, la verdad, hay que señalar, pues una gran pelea que se dio entre estos grandes talentos cajemenses y de allá de Bacobampo también, la verdad, Arturo Guaguara Reyes Jr. como Yair Mendoza, unos grandes talentos. Y vamos a ver la decisión de los jueces para ver el triunfo de cada uno, la calificación de cada uno y el triunfo de quién va a ser. Vencedor de esta pelea por decisión unánime es para Arturo Guaguara Reyes Jr., quien pues salió adelante con esta pelea de un intercambio de varios golpes, la verdad. Fue una pelea fuerte, fue una pelea dura. Un reconocimiento para los dos boxeadores, tanto Yair Mendoza de Bacobampo, es un gran peleador fuerte, aguantador. Vemos que tienen futuro y tienen cómo salir adelante al futuro que ellos, estos jóvenes, tienen en el boxeo. Felicitaciones, Arturo Guaguara Reyes Jr.